Bon dia a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del futbol de Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el segon de Barça TV, Marc Grau, sisplau. Què tal, Xavi? Bona tarda, bona roda de Barça TV. Demà jugo contra el Sevilla, que és un dels equips que fa més temps que no us enfronteu, quan veus jugar el Pizjuán, l'entrenador era un altre, han canviat moltes coses també la vostra plantilla. No sé quin partit esperes demà, si un Sevilla valent, com acostuma a jugar a Sant Paoli, o creus en canvi que poden variar una mica la proposta com va fer Girona per intentar posar-vos en més dificultats? Gràcies. Bé, demà tenim un rival complicat, no? A pesar de la seva classificació i que ha passat doncs, una crisi important de resultats, però té un gran equip. Jo crec que Sant Paoli ha recuperat un Sevilla fort, un Sevilla competitiu, que guanya partits de manera solvent una altra vegada. Crec que estem parlant d'un gran entrenador, que treballa molt bé l'aspecte defensiu, fa coses molt bones en pressió alta. Demà tindrem un rival complicat, un rival dur, físicament molt fort i que ens pot complicar, no? Juguem a casa, juguem davant... jo diria d'un equip que està rebel, que es vol rebel·lar amb la situació que té i té jugadors amb molta experiència per treure coses positives demà, no? Bé, juguem al Camp Nou davant de la nostra afició, els necessitem, crec que arribem en un molt bon moment de forma, però demà torna a ser un altre examen i l'hem de passar amb els 3 punts. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. I et volia preguntar per l'aposta del quart migcampista, si tens la sensació, evidentment cada partit té el seu context i el rival també computa a l'hora de treballar un pla de partit, però si tens la sensació que és quan l'equip està més còmode, la sensació d'haver trobat la tecla que et combina el domini del joc, la possibilitat d'atacar bé, d'estar còmode ocupant els espais i que l'equip no es parteix tant com potser ha passat en d'altres ocasions. Bé, jo crec que ens sentim còmodes amb qualsevol sistema, no? També hem fet grans partits amb dos extrems, i inclús a l'extrem ha vingut a dins, hem fet exactament el mateix, el que canvia és el nom. I potser doncs, la pulcritud d'aquest home que ve a dins, que no perd tantes pilotes, el seu migcampista, i potser té més responsabilitat a l'hora de no perdre la pilota, no? Però no varia pràcticament res. O sigui, fem el mateix que fèiem l'any passat, però aquest any doncs, estem més madurs, estem en millor moment de forma, tenim millors jugadors, tenim més variants, però crec que en els dos sistemes, no són sistemes, sinó depenent del jugador, estem igual de còmodes, no? En aquest sentit no varia massa, no varia massa. Bé, amb els 4 migcampistes, Gavi, Pedri, Frenkie i Bussi, que són els que últimament juguen, doncs clar, són els 4 que potser perden menys pilotes de tot l'equip, i això fa que l'equip també, doncs, no tingui tantes transicions, atac-defensa, defensa-atac, i això fa que l'equip també pugui estar junt i pugui estar còmode en aquest sentit. Bon dia, Laia Coll de la CUP. Busquets encara no ha rebut cap proposta de renovació per part del club. Tu ja has dit més d'una vegada que t'agradaria que continués, però la línia del club, de la direcció esportiva, va en la mateixa línia que la teva. Gràcies. Sí, igual. Vull dir, al final treballem tots junts i crec que pensem el mateix, que la decisió és seva. Nosaltres estem a l'espera del que pugui decidir, del que se senti més còmode en Bussi. És una persona molt important en el club, molt, molt. Tant a dins com a fora del camp, és el capità, suma amb tot. Llavors és una persona que ha de decidir i s'ha guanyat decidir el seu futur, no? Jo, si pogués continuar, encantat de que ens pogués seguir ajudant. Hola Xavi, què tal? Santi Valle. Hola. Cadena SER. No ha entrado en la lista Pablo Torre. No sé si hay opción de que entre mañana después del partido filial y si está fuera definitivamente. ¿Y cuál va a ser la gestión a partir de ahora con Pablo Torre? ¿Si va a jugar con el filial o si va a estar con el primer equipo? No, ya lleva partidos sin jugar. Hemos estado hablando con él. Creo que también necesita ritmo, necesita partidos. En la edad que tiene no puede estar 3 o 4 fines de semana sin jugar y es bueno que participe, ¿no? Así se lo hice saber cuando lo fichamos y en eso quedamos. No hay ninguna novedad en eso. Va a jugar con el filial y que tenga minutos, que participe, que disfrute, que compita y creo que ese ritmo y esa competitividad que le dará jugar en el filial para luego estar preparado si le necesitamos nosotros. Hola Xavi, buen día. Germán García, Radio Nacional. Hemos llegado al Ecuador de la Liga y los números son inmejorables. Se podría haber mejorado todavía más, ¿no? Pero vamos, que son unas estadísticas muy buenas, con los 50 puntos conseguidos y sobre todo con el buen gusto de boca que queda del último partido jugado en,
en el campo del Benito Villamarín. ¿Qué conclusión sacas o qué nota puedes poner ahora que estamos en la mitad de lo que es el campeonato? Gracias. No, nota no me, la nota será a final de temporada, ¿no? Yo creo que estamos bien. Estamos bien, estamos en un buen momento, hemos hecho partidos mejores, otros no tan buenos. Bueno, es lógico, es el fútbol, ¿no? Recuerdo la mejor época de la historia del Barça, donde yo participaba y no hacíamos siempre partidos excelentes ni brillantes. Muchos más prácticos, más sólidos, solventes, que conseguíamos ganar, pero no siempre jugábamos excelente. Es así, el fútbol, ahí siempre hay un contrario, hay momentos que estás más fino, menos fino, pero bueno, en general estoy muy satisfecho, muy contento de cómo vamos en Liga. Estamos en el Ecuador, líderes a 5 puntos del segundo clasificado, que es el Madrid. Bueno, estamos en un buen momento de forma, la gente, el vestuario, que es muy joven en general, iba cogiendo confianza, va cogiendo moral, se van atreviendo, venimos de ganar un título, que es la Supercopa, que esto nos ha dado también mucha tranquilidad. Bueno, en general yo creo que estamos en un buen momento, pero esto hay que darle continuidad, ¿no? En la Liga, en la Copa, en la Europa League, la nota a final de temporada. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Navarro para el tiempo de juego de la cadena COPE. Quería preguntarle sobre el estado de ánimo interno. En otoño el Barça cayó eliminado de la Champions y usted decía aquí que usted es positivo siempre, no hay que ser pesimistas. Ahora que hay un estado de alegría en Barcelona por el buen momento del Barça, ¿cómo trabaja usted internamente con los jugadores, con el cuerpo técnico, el no pasarse de euforia y siempre mantener los pies en el suelo? Gracias. Sí, pues esto, pues hablar con los jugadores, decirles que no se ha conseguido mucho, que hemos ganado una Supercopa, que era importante, claro que sí, pero que esto va de ganar la Liga, la Copa, la Europa League, cada título hay que competirlo, somos el Barça, ¿no? Sin bajar la guardia, exigir en los entrenamientos, en los partidos, yo creo que es fundamental para conseguir éxitos, ¿no? Ser familia dentro del vestuario, que lo hemos conseguido, hay un grupo fantástico de futbolistas, un ambiente muy bueno, de los mejores que he vivido yo en mi carrera y esto creo que es un punto clave también, ¿no? Creo que estamos trabajando bien y vamos por el buen camino, ya lo dije en octubre y ahora con más razón todavía, ¿no? Pero no hay que bajar la guardia. Hola, míster, bon dia. Bon dia. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Ahora Ousmane Dembélé va a estar unas semanas en el dique seco. Cuando juega Ousmane Dembélé, él es un futbolista muy vertical, que llega a línea de fondo, con Rafinha, que el otro día fue titular en el Villamarín. El futbolista es un tipo de jugador que se va más por dentro, siempre buscando su pierna más habitual, que es la izquierda. ¿Cómo cambia el engranaje ofensivo del equipo sin Ousmane Dembélé? Gracias. Bueno, quizá tenemos menos uno contra uno. Ousmane es el mejor futbolista de la plantilla en el mano a mano, uno contra uno. Si perdemos pues esa cualidad que tiene Ousmane, ¿no? Que se va del contrario, que genera muchas vigilancias al poseedor del balón, en este caso él, que tiene siempre dos contra uno y nos genera superioridad en el otro lado, pero bueno, también lo puede hacer Rafinha, lo puede hacer Ansu, lo puede hacer Ferran, incluso en momentos determinados Jordi Alba, Balde, Marcos, incluso Sergi Roberto, Koundé, hacer de extremo, y al final lo que queremos es lo mismo, juegue quien juegue, ¿no? Abrir el campo, tratar de ser protagonistas con balón, atacar espacios, sí que perdemos mucho en el uno contra uno, pero ganamos en otras cosas, ¿no? Buenas tardes, míster Alfredo Martínez. Buenas tardes. El jueves vimos una entrada desproporcionada a un jugador del Valencia, Gabriel Paulista, sobre Vinicius, que ha generado mucha polvareda, mucha polémica. ¿Tú crees que en el fútbol español se protege a los jugadores, a los futbolistas más desequilibrantes? ¿Crees que todos los jugadores son iguales? ¿Cómo ves el criterio arbitral a la hora de frenar ciertas jugadas muy violentas? Bueno, al final son futbolistas que como Ousmane, como cuando estaba aquí Neymar, por ejemplo, ¿no? Vinicius, este tipo de futbolista que tiene tanto uno contra uno, pues hace que el contrario esté más agresivo, ¿no? Que no superan con facilidad su marca, entonces tienen muchas vigilancias, muchas coberturas, el contrario quizá está más agresivo. Vinicius te genera muchísimas cosas en ataque, ¿no? Es normal que la línea defensiva del equipo rival pues tenga bastante más vigilancia que otros futbolistas, pero nada más. Hay un comité, hay un árbitro, hay un comité y tienen que hacer su trabajo. No puedo decir nada más en esto. Hola, Xavi. Hola. Soy Russell de Bien. Hablando otra vez de los cuatro centrocampistas, ¿este sistema a quién beneficia más de los cuatro que están en el centro? ¿Puede ser que sea Frankie de Jong, que está más suelto, más adelantado? ¿Le ha ayudado el sistema a explotar más?
Bueno, yo creo que beneficia en general a todo el equipo, ¿no? Porque al final perdemos menos balones, cuando hay más centrocampistas hay menos pérdida de balón, son más responsables en evitar estas pérdidas que nos generan transiciones del equipo contrario, ¿no? Nos generan una sensación de que no estamos cómodos y yo creo que beneficia a todo el equipo en estar más juntos. Si estamos más juntos, la presión tras pérdida ya es inmediata. En general beneficia a todo el equipo, ¿no? Anaís. Bon dia, Xavi. Bon dia. Martí de La Vanguardia. Et preguntaven ara per Frenkie de Jong. Jo volia saber si ara mateix, amb aquesta versió dels quatre migcampistes, és per tu més imprescindible que mai. Però sempre ho ha sigut, el Frenkie. A mi és un jugador que ja he dit moltes vegades que té un potencial enorme per fer el que vulgui al mig del camp. Per dividir, per entrar a segona línia, per jugar entre línies i atacar la línia defensiva, per robar pilotes, és ràpid, és fort físicament, té qualitat tècnica, té totes les condicions que engloba un migcampista del Barça i un dels millors migcampistes del món. Per tant, a mi és un futbolista que sempre m'ha agradat i per això doncs, és dels futbolistes més utilitzats per mi des que estic aquí d'entrenador. Bon dia, Xavi. Bon dia. La Brugués, de TV3. Només una precisió. Avui Valde no s'ha entrenat per febre, l'has inclòs a la convocatòria. És que és petit i confies que demà fins i tot pugui ser titular? Sí, estarà. En principi m'han dit els doctors que estarà bé, que podrà estar disponible i demà decidirem. Aviam com es troba. Pol Ballús. Bona tarda, Xavi, Pol Ballús, Partit Atlètic. Hola. Amb el Barça s'ha parlat molt del tema econòmic, de les inscripcions, dels jugadors que poden entrar, dels que no. Què et passa pel cap amb tu quan veus gastos com el que ha fet el Chelsea en aquest mercat de fitxatges? Una mica com ho veus i quina opinió et mereix tot això, les diferències que hi ha? No, doncs que si ho ha fet és perquè ho ha pogut fer, no? No sé quina llei hi haurà allà a la Premier, però nosaltres ens centrem en el nostre, que en tenim prou. I si ho ha fet és perquè ho han pogut fer i ho ha permès la Premier. No estic massa al corrent, la veritat. Estic més pendent de lo nostre que tenim feina. Josep Soldado. Hola, Xavi, bon dia. Bon dia. Para 3 Media. Al principio de temporada quizá no veíamos al Madrid como el favorito para ganar la Liga por aquello que habían ganado la anterior. Acaba la primera vuelta, el Barça le saca 5 puntos al Madrid. ¿Se ha cambiado el papel? ¿Te sientes favorito para ganar esta Liga ahora mismo? No, me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions, y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a todo un Real Madrid muy fuerte. Ya nos costó la Supercopa, teniendo que jugar contra ellos, la Copa los tenemos en semifinal, la Liga la vamos a luchar seguramente hasta la penúltima, última jornada, seguro. Entonces, veo un Madrid, sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a 5 puntos. Albert Hernández, sí. Sí, hola Xavi, Albert Hernández de Televisión Española. Ha salido alguna información que habla de una posible oferta por Ansu Fati. Parece que no acaba de salirle las cosas bien al jugador aquí en el Barça. ¿Tú estarías abierto a una salida o es un jugador que consideras imprescindible para el Barça? No, ya le saldrán las cosas. Ya les saldrán, tenemos que tener paciencia. Ansu es un activo del club espectacular, confiamos mucho en él, muchísimo, pero hay que tener paciencia. Ya les saldrán las cosas, yo estoy convencido, tengo muchísima confianza en Ansu, está trabajando muy bien, está con una mentalidad tremenda en los entrenamientos, cuando sale, la verdad, estoy contento, pero paciencia, tiene 20 años, necesita tiempo, como todo el mundo, ¿no? Mucha paciencia, que ya le saldrán las cosas, convencido. No es momento de hablar de ventas. Hola, Xavi. Toni, la partida de relevo. Si no m'equivoco, si demà puntueu, seran 15 partits consecutius sense perdre la teva millor ratxa des que vas arribar a la banqueta del Barça. Internament, ja no en el que veus el que va en el vestidor, tens la sensació que últimament, sobretot els jugadors joves, s'han desbloquejat mentalment, s'han tret una motxilla de pedres de pressió i que s'han deixat anar? Ho notes internament? Noto que tot això ens ha donat confiança, el no perdre, el guanyar la Supercopa, ens ha anat molt bé, sobretot per la gent jove que no havia guanyat, hi ha molts que no havien guanyat encara un títol al vestidor, no? I això és important, no? Veure que podem guanyar títols, no? Que també s'ho creuen, ja em va passar a mi
com a jugador, no? Doncs que t'alliberes una mica, doncs això és important. Sense baixar el pistó, doncs hem de seguir amb aquesta mentalitat, amb aquesta exigència. Som el Barça i hem de seguir guanyant títols, no? Però crec que sí, la gent una mica s'ha alliberat amb aquesta Supercopa de que veuen que podem guanyar i podem competir per títols. Hola, David Ibáñez de Mediaset. Hola. Bon dia. Bon dia. Dices que no te ves como favorito con el Madrid para ganar la Liga, pero sí que es verdad que lo sois un poquito más, ¿no? Porque con esos 5 puntos de diferencia, el Madrid sí que lleva esa presión cada partido cuando sale, más que vosotros, ¿no? No, nosotros también. Nosotros tenemos presión cada partido. De hecho, cada vez que salgo aquí me decís, ahora hay una... Ahora, ahora se verás, ¿no? Si el Barça... Este es el partido clave, ¿no? Este es el momento de qué tal... Pues cada semana es lo mismo. Ahora es el momento clave, ahora viene lo bueno, ahora, bueno, lo bueno es cada partido. Mañana es el domingo que viene, luego vendrá la Europa League, y ha escuchado también que la Europa League marcará la temporada, he escuchado también. Pues, luego vendrá la semifinal de Copa, que también marcará la temporada. Y la Liga también. Bueno, somos el Barça, estamos expuestos a esa presión y bienvenido sea, bienvenido sea. Mejor luchar por ganar títulos que no por descender de categoría. Mucho mejor. Chapuqui. Hola, bon dia. Jo un poc de Mundo Deportivo. Hola. Quina opinió li mereix la campanya que s'ha fet aquesta setmana per fingir que el gol de Rafinha venia d'una falta llançada a un indret que no corresponia? No sé, què ha pensat? Em fa riure, també. Fa gràcia, això. Sí, ja n'hem patit unes quantes, també, d'aquest tipus. Però bueno, crec que bueno, hi ha un punt de fanatisme que dona lloc a tot això, no? Però bé, que s'entén perfectament, no? Que hi hagi aquest fanatisme i que es vulgui veure coses on no n'hi ha, no? O sigui, una cosa justa passa a ser injusta, és curiós. Bon dia, míster. Bon dia. Yanay Valenzuela para Descontrolados. Me gustaría preguntar sobre la figura de Alejandro Valde, porque hemos visto que ha entrado muy bien en el equipo, está rindiendo últimamente a un nivel excepcional. Y claro, si echamos la vista un poco atrás, venimos de que era un jugador un tanto irregular en el Barça B. Me gustaría saber si le ha sorprendido a su staff y a usted mismo lo bien que ha caído en el equipo y su rendimiento tan inmediato. Gracias. Hombre, sí, la verdad que nos ha sorprendido su evolución, ¿no? Digamos, tan rápida, que con 19 años pues esté a un nivel espectacular, ¿no? A un nivel muy alto, muy... del nivel que tiene que estar un lateral del Barça, ¿no? Y el rendimiento de marcando diferencias, asistiendo, siendo importante en defensa. Bueno, la verdad que el rendimiento es espectacular, que siga así, que siga así. Sí, nos ha sorprendido a muchos, ¿no? Lo hemos trabajado también, hemos trabajado muchas cosas defensivas, que igual es lo que menos dominaba. En ataque, pues, te genera muchas cosas, las ha generado toda su carrera, pero en defensa era donde más sufría y creo que está muy bien también en ese aspecto, ¿no? Muy contento por él, se lo merece, le ha trabajado mucho también. Aurora. Hola, Xavi, Aurora Fuster per a principal.cat. Volia preguntar-te per Rafinha. Després del gol contra el Betis, sembla que es va revelar i ara amb l'absència de Dembélé pot arribar a ser important? Gràcies. Sí, sempre ho és, el Rafa. El Rafa sempre que juga et genera coses, ja sigui una centrada, un passe, un xut de fora l'àrea, arriba al segon pal i marca gols. És un jugador que és transcendent en el joc, i jugui millor o pitjor, però sempre està allà, sempre treballa per l'equip, sempre fa la pressió alta, fa les obligacions al 100%. Bé, per mi és un jugador que és una garantia. Li tinc molta confiança, ja li vaig dir fa 2 setmanes que semblava que estava més baix de moral, doncs aquest gol li ha anat molt bé. Els davanters sempre estan pendents del nivell personal, però jo estic més pendent del nivell col·lectiu, de si fan les obligacions, si treballen, si ajuden en defensa, si fan cobertures, tot això el Rafa t'ho fa al 100%, no? I per mi és una garantia. Sergi. Hola, Xavi, bon dia. Sergi, bon dia. Juan de l'Esport. Fins a quin servut dels últims 5 gols de l'equip, el Lewandowski només n'ha fet un. Fins a quin punt t'agrada que els gols es reparteixin i no tot se centri tant amb els gols de Lewandowski com a l'inici de temporada? Home, també és important que quan el Robert ha estat sancionat aquests 3 partits, doncs l'equip també ha solventat els partits, alguns amb més dificultat, altres amb menys, però és molt positiu que la gent aporti gols, la segona línia, els extrems,
fins i tot en estratègia, hem fet gols, bé, hem de generar coses de totes les maneres possibles, no? Hem de ser una font de generar moltes coses en atac, i no només el Robert, clar, el Robert és un futbolista que marca diferències en el gol, però també han de ser els altres, no? I content pel Rafinha, per l'Ansu, el Ferran, quan surtin i que faran gol segur, n'han fet tota la seva carrera, pel Pedri, pel Gavi, pel Frenkie, tots aquests futbolistes, el Kessié, els futbolistes s'han d'incorporar a l'atac i marcar diferències, no? Què tal, Xavi? Carlos Monfort en directe pel Tres de Gigantes. Acabeu aquesta primera volta amb dades excepcionals, 50 punts, a 5 del Madrid, a quarta millor primera volta de la història del Barça. Creus que té encara més valor sent el primer entrenador de l'era post-Messi? Gràcies. Home, el mèrit, jo crec que li hem de donar valor a d'on estàvem l'any passat i on estem aquest any. Crec que li hem de donar un valor important, no? Perquè l'any passat ens vam trobar amb un Barça amb moltes dificultats, que venia d'un moment difícil, de no guanyar títols i d'un nivell de confiança i de moral molt baix, molt baixa. Bé, estem en un moment ara, doncs, que estem amb il·lusió, veig la gent pel carrer i la gent a l'estadi, doncs, que està il·lusionada, pràcticament omplim el camp a cada partit, això és espectacular, no? Després hi ha crítiques, més o menys, però crec que la gent està amb molta il·lusió i amb això és el que em quedo. Hola, Xavi, Ángel Álvarez de Culemanía. Viendo los pocos goles que ha encajado el equipo en esta primera vuelta de la Liga, ¿tú consideras que este Barça es uno de los más competitivos que se ha visto a nivel defensivo, también tomando en cuenta tu trayectoria como jugador? Sí, estamos solventes en este sentido, ¿no? En Liga, ¿no? En Europa ya nos ha costado más, también en Copa del Rey encajamos el día del Intercity. Bueno, señal de que también estamos haciendo el trabajo defensivo bien, en la línea defensiva hemos mejorado muchísimo, el estado de forma de Ter Stegen también es excepcional, la gente trabaja y corre para el equipo, que es lo más importante, y a partir de ahí pues los resultados, ¿no? Generar más cosas en ataque y ser más solventes en el juego, pero creo que en general estamos en un buen momento, sí, también defensivamente. Hola, Xavi, buena tarde. Hola. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Con la salida de Héctor Bellerín te has quedado sin ningún lateral derecho puro, aunque de todos modos esta temporada el jugador que está jugando más en esa demarcación es Jusco Lundé. El otro día le preguntaban a él dónde prefería jugar y decía que obviamente prefería jugar en su demarcación habitual, que es la de central. Quería preguntarte qué intención tenéis con él a largo plazo, de qué posición debe jugar, si como central, como lo ha hecho toda su carrera, o seguir contando con él como lateral de cara ya, por ejemplo, a la temporada que viene. Gracias. Lo normal es que juegue de central, que es su posición natural, pero se está adaptando muy bien de lateral derecho, nos está dando muchas cosas, tanto en defensa como en ataque, está a un gran nivel y asociativamente también ha mejorado muchísimo. Bueno, es una alternativa que tenemos, al no tener un lateral derecho natural, como tú dices, pues una de las alternativas es él. Otra es Sergi, otra es Ronald, se puede adaptar incluso Eric, pero ya es más difícil que juegue allí, ¿no? Entonces, tenemos que tener alternativas en esa posición, que no tenemos uno natural. Y Jules se adapta perfectamente, aunque sé perfectamente que su posición es de central. Joan Domènech. Del periódico. A què atribueixes la diferència dels gols encaixats de la Lliga, que és molt baixa respecte a la Champions i a la Copa? No té una explicació. Potser la falta de concentració. També la Champions ens va afectar molt aquestes lesions en el moment just de tres centrals claus per nosaltres. En fi, no és cap excusa, però són arguments, doncs, importants, no? De pes per encaixar més gols, està clar. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde, Guillem Borras para Inestazo. El año pasado, más o menos a estas alturas, dijiste que lo que más te sorprendía para mal era la dificultad de varios futbolistas en el entendimiento del juego o en el modelo que vosotros queríais aplicar. Lo decías ahora recientemente, me gustaría que valoraras cuánto crees que ha sido el grado de mejora en este aspecto en el equipo. Muy grande, muy grande. Creo que jugamos mucho mejor a fútbol, que entendemos mucho más por situaciones de tercer hombre, del hombre libre, de fijar cuando tengo el balón y estoy solo, tanto un central como un interior, como incluso el pivote cuando está solo, ya no la paso por pasar, ya tengo una intención, ¿no? Pues esto es lo que hemos ido trabajando con todos ellos, ¿no? Y aún debemos mejorar en muchas cosas, ¿no? Pero creo que sí, el crecimiento es exponencial, sí. Hola, buen día, Xavi. Buen día. A la jornada 19 de la Lliga dels 100 punts teníeu 55 punts i ara en aquesta teniu 50.
¿Creus que es pot arribar al nivell d'aquella lliga i si es pot arribar a final de temporada als 100 punts? Gràcies. Però no em preocupa això, el que em preocupa és guanyar-la a la lliga, encara que facis 70 punts, però guanyar la lliga. Això és el que més em preocupa, l'objectiu és guanyar-la, no arribar als 100 punts i després, a més, doncs, igualem un rècord, benvingut sigui, però l'important és guanyar-la. Bon dia, Xavi. David Amoya per al 10 del Barça. Tú mismo lo decías, la ilusión que se está volviendo a ver en la calle, la versatilidad en los sistemas de juego, sacar partidos difíciles. ¿Crees que estás construyendo el mejor Barça de los últimos años? Gracias. Bueno, no diría tanto, ¿no? Pero creo que estamos en buen camino. Estamos todavía en construcción, que es un proceso largo, estamos mejorando muchas cosas, pero de aquí a compararse con otras épocas tan buenas, creo que es excesivo. Gracias, buenas tardes. Gracias.